Desde el 2015 no se ofertaban tantas plazas en enfermería o una oportunidad de acceder a un empleo público o de consolidarlo. Ante las peticiones de las enfermeras, el Colegio de Enfermería de Alicante ha organizado un curso de preparación de esta OPE a través de un convenio con la empresa CTO, líder a nivel nacional en la preparación de IR, así como de otras OPEs en diversas comunidades autónomas. Me interesa muchísimo porque el tener una plaza fija, consolidar un trabajo hoy en día, pues es muy interesante para cualquier persona, ¿no? Pero dentro de nuestro trabajo, pues conseguir un puesto, por lo menos estar cerquita de casa o tener un horario fijo, y es muy interesante, claro que sí. Buscar un poco la estabilidad a nivel laboral. Esta OPE, pues al haber tantas plazas, es algo importante. Y luego, pues a partir de ahora, ver opciones y encontrar la que más se adapte a cada uno. El curso tiene una pequeña parte online y 200 horas presenciales divididas entre el temario de las otras OPEs y el específico de esta oferta. La parte presencial son 200 horas, ¿eh? Y estas 200 horas están distribuidas en dos módulos. Un módulo inicial de 80 horas con toda, digamos, los temas más importantes de las OPEs anteriores, y una vez que se habrá publicado en el DOC la OPE, la convocatoria de la OBE, tenemos otras 120 horas específicas del mismo. 5 horas de clases al día en grupos de 60 alumnos. La plataforma online permite hacer test para comprobar el nivel de aprendizaje y realizar simulacros de exámenes de comparación con otros alumnos. Además, tiene foros de profesores y tutores hasta el día del examen. Más formación, más horas. También tenemos generador de exámenes. O sea, el alumno desde su domicilio puede realizar simulacros de examen, respuestas, todo muy dinámico, todo con vídeos presenciales y demás. Y ahora hay que apuntarse a algún sitio, porque uno solo no se puede preparar. Hay que prepararse muy a fondo y necesitamos la ayuda de alguna academia. Las clases se realizarán en el Colegio de Enfermería de Alicante. Un tutor organizará la planificación semanal de la OPE de cada alumno.